Hola, bienvenidos a Almateur, que hoy cumplimos 50 programas. Como buen viernes, haremos un repaso de los momentos más importantes de esta semana y comenzamos con la charla que tuvimos con Tobías Martínez, quien viene de conseguir 3 triunfos consecutivos en la Fórmula Plus. El piloto sanjuanino también hace un balance de los momentos destacados de esta temporada, que por supuesto coronó de la mejor forma con las 3 victorias al hilo. Tuvimos un excelente fin de semana, pudimos ganar 3 victorias al hilo, fuimos los más ganadores del año en la Fórmula Plus, así que bueno, muy contentos. La verdad es que tuvimos un mejor rendimiento en el auto y en el motor, y bueno, se vio reflejado en estas últimas 3 carreras que nos pudimos quedar con la victoria, así que la verdad que tuvimos un excelente cierre de año, y bueno, esperamos el año que viene tratar de seguir de la misma manera. Sabemos que es una categoría bastante competitiva, tiene muchos autos parejos, así que bueno, vamos a tratar de seguir al mismo nivel. ¿Qué fue lo que aprendiste este año especialmente? La verdad que aprendimos varias cosas. Una de ellas es manejar una carrera, que no es tan fácil como sabíamos, pero bueno, la verdad que hay que ir para adelante con nuestro rival y después definirlo en el último momento. Así que la verdad que tuvimos un año de bastante aprendizaje. Una de las cosas más destacables, como te digo, es el de manejar una carrera, pero bueno, fue un año bastante positivo que también pudimos aprender varias cosas. Estuviste en la mayoría de los circuitos nacionales este año. ¿Una curva que te traiga buenos recuerdos y una que es mejor olvidarla? Una buena curva, la del Sonda, la horquilla, la verdad que es una curva para hacer muy lindas maniobras. Este año la verdad que hice muy lindas maniobras y con una curva muy buena. Y una curva mala, la 1 del Cabalén, que la verdad que es una curva bastante complicada que nos cuesta todo el año, tanto a nosotros como a nuestro compañero equipo por la puesta a punto que tenemos, pero bueno, la verdad es que es una curva que por ahí hay que saberla manejar, pero bueno, es una de las curvas que peor me fue en el año. Este año, con tantas carreras, también seguramente tenés anécdotas que han quedado en el recuerdo, si podés contar alguna. Sí, la verdad que en Misiones, en Nogará, muchos bichos me pegaban en el casco y bueno, la verdad que no nos dejaba ver. Después también con la visión fue en Rosario, que se largaba a llover muchísimo y había un auto que adelante tiraba aceite y bueno, me sacaba el guante para limpiar la visera, así que bueno, la verdad que es una anécdota muy linda y bueno, es lo que deja un fórmula, ¿no? Que al no tener limpio parabrisas ni parabrisas se complica mucho más. Muchas gracias, Tobías, por estos minutos y un feliz fin de año. Un saludo a todos los sanjuaninos que siempre nos apoyan y que les gusta el automovilismo, así que bueno, que tengan unas felices fiestas, tengan un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Termina la semana y no es un viernes más, llegamos al programa número 50 en Almateur, sí, el programa número 50 y te regalamos este clásico con el resumen en frases e imágenes de lo mejor de la semana deportiva aquí en Almateur. Franco Corali y Juan Héctor Aragón, jugadores de waterpolo, nos contaron lo importante que fue en lo deportivo para ellos este 2018. Este año hemos estado, por ejemplo, en la Liga Nacional B nuevamente. No hemos llegado al podio, digamos, pero hemos tenido unos resultados buenos, sobre todo gracias a la ayuda de refuerzos internacionales de nivel que hemos tenido. Se está disputando el Nacional de Clubes de Futsal con presencia sanjuanina y Herman Vega, el técnico de la Gloria, destacó la importancia de poder participar en este torneo. Para nosotros va a ser una experiencia inolvidable porque se viene trabajando para que la Gloria pueda estar entre los protagonistas de lo que es el fútbol de salón, no tan solo de la provincia, sino también a nivel nacional. Así que tenemos las valijas cargadas de ilusión, con muchas ganas, con mucha fe, que vamos a hacer un buen torneo y bueno, sabiendo que vamos a representar no tan solo a la Gloria, sino también al futsal sanjuanino. Por su parte, Néstor Font, el entrenador de Huarpes, recalcó ser competitivos va a ser un desafío en este nacional. Tenemos como objetivo estar entre los 4, pero lo más importante que yo lo recalqué en el plantel es que había que ser competitivo todos los partidos, ¿sí? Si se podía ganar todo, se ganaba todo, y si había que perder, le tenía que costar mucho al rival ganarlo. Enzo Greco, integrante de la Selección Argentina de Natación, repasó en Almateur el muy buen año que tuvo con la Selección Argentina.
estuve participando con la selección argentina en torneo internacional Mococa en Brasil. A nivel selección nos fue muy muy bien, nos destacamos mucho y a mí personalmente también me fue muy bien, estuve muy contento con mis resultados. Y bueno, esto me marcó un buen año para mí deportivamente. Hugo Castro, el basquetbolista sanjuanino, nos habla de qué no le debe faltar en el vestuario antes de los partidos. Trato de siempre usar las mismas medias, la misma calza, la misma remera, tratar de siempre sentarme en el mismo lugar en el vestuario. La música siempre está pendiente, el mate. Se va a disputar la Copa Intercontinental de Clubes y hablamos de hockey sobre patines y el negro David Páez charló sobre este torneo internacional y le preguntamos, David, ¿cómo se le compite al Barcelona? No lo sé ni yo, porque te digo la verdad, yo cuando estuve ahí tuve la oportunidad de saber cómo piensan los profesionales y ellos en ese sentido son súper profesionales, un equipo que entrena a 1000 cada día, donde tiene una cancha 5 estrellas, donde tiene material deportivo 5 estrellas, todo lo mejor. Sabemos que va a ser muy complicado, nos hemos preparado físicamente sobre todo bien, es verdad que nosotros somos jugadores ya veteranos, pero como te decía recién, somos jugadores veteranos que físicamente estamos en un gran momento de forma. Cecilia Zagarra, la triatleta sanjuanina, hizo un repaso de su muy buen 2018 y nos contó lo trascendente que es llegar a un mundial. Yo creo que a cualquier deportista que llegue a un mundial es algo que va a marcar para toda su vida. La gana de superarse día a día siempre están presentes. El Pollo Luis Mercado repasó su felicidad por el título obtenido en Chile y una de las tantas anécdotas por las que tuvieron que pasar. Y un día cocinamos y uno estaba haciendo la ensalada y salando la ensalada. Y Morales Pascual estaba haciendo los fideos y le echó azúcar a los fideos. Eso fue la anécdota que más tuvimos de nosotros, así que nos reímos siempre que nos acordamos. Y así pasó otro clásico de los viernes especial en el programa número 50 de Almateur, el resumen en frases e imágenes de lo mejor de la semana deportiva en San Juan. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes a esta misma hora para compartir la mirada deportiva al estilo Almateur.